Los más de 140 comerciantes ambulantes que se instalan solo los lunes en el mercado manantiales del valle en Ramos Arizpe obtuvieron bajas ventas por la cuesta de enero, acordando iniciar una campaña de promoción y difusión para atraer a más clientes en este mes. Efren Ariano Maciel, coordinador del Tianguis ubicado en la zona oriente de la ciudad, destacó que los dueños de los puestos están muy gastados en este momento porque tuvieron que pagar primero el impuesto predial, la tenencia de los carros y otros gastos para adquirir mayor mercancía. Bueno mira, las ventas ahorita en el mercado, en el mes, lo que fue mes de enero, tuvieron un poco bajas, pero pues, se debe a que pues tiene que pagar uno predial, tiene que pagar tenencia, todos los gastos de, que se vienen, ¿verdad? Entonces esperemos que ahora en febrero empiece a repuntar un poquito más como hoy. Manifestó que las ventas en los primeros 36 días de 2024 subieron solo un 30%, por lo que esperan el presente mes haya más compras entre los puestos que expenden desde ropa usada, fruta y legumbres hasta productos alimenticios y antojitos mexicanos, entre otros artículos. Con imágenes de Armando Aguirre, reportó para Telezócalo Armando Montalvo.